Buenos días, mediodías a todos. Gracias por acudir a este concierto. Hemos estado el fin de semana trabajando una serie de obras y bueno, voy a tratar de explicar un poquito lo que vamos a cantar. La primera obra es una obra de Miquel Laboa. Miquel Laboa fue un psiquiatra infantil que se dedicó a hacer música como cantautor y hizo una canción que se ha hecho muy famosa que se llama Choría Chorí, o sea, el pájaro pájaro, más o menos, por entenderlo, ¿no? Y el texto dice: si le hubiera cortado las alas, hubiera sido mío, no habría escapado, pero así habría dejado de ser pájaro. Y yo lo que amaba era el pájaro. ¿Queda claro? Muy bien. Bien. Pues... Thank you.
exclusivamente los hombres. Y como las mujeres no quieren ser menos, pues la segunda la van a cantar solo ellas. ¿De acuerdo? Y lo que vamos a hacer es un Laudate Dominum, que es una alabanza al Señor. ¿De acuerdo? Laudate Dominum es un canto de alabanza al Señor. Bueno, es una obra que escribí hace ya muchos, muchos, muchos años y que la verdad es que me ha encantado recuperarla un poco porque es una obra que, no sé, yo creo que los años hacen que se olviden muchas cosas. Laudate Dominum. Que escribí
algo así como el 25 de octubre del año 2013. Casualidad, coincide con el cumpleaños de mi mujer, no sé por qué lo hice. Pero bueno. El título es Lo eta danza. Lo es canción de cuerda. Lo es lo para dormir al niño. Loa, loa, chunchurum verde. En fin, es un poco lo que... Ahora les voy a leer el texto, pero... Lo es lo que se le dice al niño para que se duerma, vamos, en definitiva. Eta danza y el baile. El segundo es un baile, ¿de acuerdo? Entonces, la primera canción dice... Sueño, sueño, chunchurum verde. Onomatopeya no tiene mayor... Sueño, sueño, salsa mora. No tiene mayor nombre. Nuestro padre, esto sí es importante. Nuestro padre ha ido a Vitoria llevando a la madre en el macho. Nuestro padre tiene mucho dinero habiendo vendido a la madre en el camino. Está bien, ¿eh? La segunda de las canciones, el baile, dice: es buen músico José, el tamborilero. Si bailáramos conforme a la música que hace, aunque no sepas mover bien las piernas, cuando llegue el anochecer, todos seremos bailarines. Me imagino que...
iglesias que tienen tanta rever, pues no son muy efectivas. Quizás con menos rever hubiera funcionado mejor, porque son realmente canciones más rápidas, son más ligeras, pero esto es imposible. Si cantamos muy rápido aquí hubiera sido... hubiera sido absolutamente inaudible. Bueno, ahora vamos a hacer una canción, un poema cheso, con letra y música de José Lera, creo que le sonará, ¿sí? Safeito de Muel. ¿Le suena? Bien, pues eso hace... En el año 2002 hice yo este arreglo para la Cena de los Caballeros, ¿de acuerdo? Y en concreto esta canción la escribí en un momento difícil en la vida de la Federación de Coros Aragonesa. Entonces, el entonces presidente David Tellechea, que era un hombre de Rentería, pero que vivió toda su vida en Huesca, bueno, pues falleció y la canción la escribí un poco en su memoria. Safeito de Nuey, José Lera. Yo no les voy a decir nada más, espero que les guste. Se desprende, ¿sí?
El texto es de una mujer argentina que vive en Sevilla. Y yo la conocí hace bastantes años en un taller que hice allí en Sevilla. Y cuando me despedí, la gente vino allá y me dijo: oye, mira, llévate estas hojas y si algún día te apetece ponerle música a algún poema. Y me dio unos folios con unos poemas que no eran excesivamente largos. Y el poema, más o menos los poemas, tenían un título que era Poemas de invierno. Y el invierno se refería a la no demasiado buena relación que tenían con su padre. La chica con su padre tenía una relación que no era excesivamente buena. Y entonces ella, evidentemente no los escribió entonces, pero sí posteriormente ha tratado de reflejar un poco lo que sufrió con su padre y también un poco la felicidad, pero sobre todo el sufrimiento. Una hoja se desprende, dice más o menos esto, ¿eh? Una hoja se desprende, ondea en el aire, una canción se dibuja, el agua se cuela en las manos. La sencillez de la hoja que flota, la canción clara letanía, lenta avanza entre las ramas, desglosa el agua en las raíces. Una niña mira a su padre, mira planear la hoja, volarse entre las manos, suspenderse, caer, quieta, reposar. Clara Astarloa, una hoja se desprende. Quiero decirles, ella nunca escribe con mayúsculas, nunca. Nunca pone una coma, nunca pone un punto, todo va a seguir. Y eso es una hoja se desprende. Ooh.
que cuando se trabaja un fin de semana con tanta intensidad para intentar conseguir objetivos que normalmente necesitan 25 ensayos, la verdad es que se crean unos lazos afectivos tremendos, tremendos. Y yo, bueno, aprovecho para dar las gracias. Soneto 66 de Pablo Neruda. ¿Sí? Este soneto en su día yo lo dediqué a John Aramburu. John Aramburu fue novio de nuestra hija y falleció por una leucemia, vamos. Y en su memoria escribí esto. ¿Por qué escribí esto? Porque realmente Neruda me parece que es un hombre muy vital, muy vital. Tiene una carga de energía tremenda, tremenda. Y bueno, hacia John Aramburu pues iba un poco esa carga, ¿ya? Más o menos viene a decir: no te quiero sino porque te quiero, y de quererte a no quererte llego, y de esperarte cuando no te espero, pasa mi corazón del frío al fuego. Te quiero solo porque a ti te quiero, te odio sin fin, y odiándote te ruego. Y la medida de mi amor viajero es no verte y amarte como un ciego, como un ciego. Tal vez consumirá la luz de enero su rayo cruel mi corazón entero, robándome la llave del sosiego, la llave del sosiego. En esta historia solo yo me muero y moriré de amor porque te quiero, porque te quiero amor, porque te quiero, porque te quiero amor a sangre y fuego. Thank you.
¿Sí? ¿Sí o no? Ahora sí. Vale. Buenas tardes, buenos días a todos. Es el momento final, el de la clausura y despedida. El director ha marcado el último compás dejando suspenso la respiración. Un silencio con Calderón. No será él quien retome la partitura. Ha sido el público, con sus aplausos, quienes han entrado a formar parte del quinto taller del canto coral Ciudad de Casa. El todo es lo que importa. Y por eso, a partir de ahora, se abre otro periodo, otro compás, el de la evaluación. En otro lugar he dicho que la organización de un curso es un trabajo coral en el que ninguna voz tiene que destacar. En esta labor no hay solistas. Cada cuerda tiene su función y la obligación de armonizar con las demás. Es canto coral y convivencia, como debería ser en la vida diaria. Instituciones y particulares hemos trabajado, espero que eficazmente, para que este curso coloque la marca más alta de lo que se consiguió en los anteriores. No es una competición, es solamente el deseo de hacer las cosas bien hechas y mejorar los errores que siempre se pueden producir. Quiero destacar la participación del Ayuntamiento, aquí representado por la primer teniente de alcalde y diputada provincial Pilar Mustieres, al coro Ciudad de Casa, al Colegio Público Compromiso y a la parroquia. A cuantos habéis participado, vuestra respuesta masiva al llamamiento desde Caspe, vuestra animación, entusiasmo, jovialidad y buen hacer en estas jornadas alientan su continuidad. Una mención especial para Javier Garcés, director del coro, espíritu entusiasmado, jovial y alma de la agrupación, y para el director de este quinto taller. Javier Busto ha ejercido la medicina durante su vida profesional, alternándola con otra de sus pasiones, la composición musical y la dirección de coros. Su formación musical arranca en la universidad, donde compagina sus estudios con la participación en coros. A partir de sus inicios, su carrera musical ha sido una continua evolución y su prestigio en el mundo de la música como compositor y director está reconocido en numerosos países: Japón, Alemania, Bélgica, Canadá, Francia, Italia, Argentina, Estados Unidos y, por supuesto, en España. Dos de sus trabajos han obtenido el reconocimiento del conocido Premio Grammy, candidato al Premio Princesa de Asturias 2015 en la modalidad de artes. Él mismo dice de su música: tampoco hago cosas complicadas. Tienen cierta dificultad, pero para un coro que trabaje con un poco de sentido común, son cosas salvables que se pueden dominar con estudio. Ese es el objetivo. Ya solamente resta la entrega de diplomas. Son muchos participantes y ahora será difícil entregárselos a todos. Al final de las palabras de la diputada provincial, del director del coro, del director del curso, haremos entrega a una representación de ellos. Gracias a todos. El coro de Ciudad de Casa.
Castro ya sabe el cariño que tengo por mi tocayo. Es una grandísima suerte el poder haber cerrado una fecha en septiembre para que pudiera venir en mayo. Es un hombre muy ocupado, lo llaman de muchos sitios para hacer pues, talleres como el de aquí o jurados de concurso. Y algún rato, ¿verdad?, con Maruchi, se irás también a descansar un poquito. ¿Con los nietos? Con los nietos también. Los que estáis, los del mundo de los coros ya sabemos lo que significa Javi Busto en el mundo coral y en la música en general. Pero para los que estáis de público seguramente no tenéis este conocimiento, esta referencia. Es como si hoy hubiésemos tenido al Beethoven de nuestra época. Y él es Javi Busto. Entonces, Casper tiene que estar muy contento, muy orgulloso de haber contado con el Beethoven Busto de esta época. Así que un fuerte aplauso. Seréis bien acogidos. Gracias a todos.